sin duda tu cuento de hadas, tu historia más linda que la estás viviendo. Pero hubo un momento de tu vida en que los cuentos de hadas no se hicieron tan presentes. ¿Qué? Y tenemos la siguiente portada, No me odies, que recuerda un momento que no fue tan lindo. Dice, no, Laura Silva barrió con... ¡Ay, oh, no leo nada! Con Manolito Neira, me utilizó. Me utilizó. Oye, ¿qué? Cuéntanos un poquito del contexto, recordemos ese momento cuando tú hablas. Sabéis que la verdad ya no me acuerdo. Lo que lamento bastante fue haber hablado. Nunca debería haber hablado de algo que ni siquiera tuvo ni importancia en mi vida, ¿cachai? Entonces, porque no me trae ningún bonito recuerdo. ¿Sientes que con esto tú le diste importancia a un episodio? Sí, fíjate, y le di tribuna a alguien que en realidad no vale la pena. ¿Pero por qué estás enojada en esa época? Remontémonos. Porque fue todo un tonguito, como un bluff. Entonces yo digo, por lo menos me podrían haber avisado para haberme puesto de acuerdo, ¿no? ¿Un tonguito de Manuel Neira? Absolutamente. Ay, cuéntame. Pero igual la rabia. Si te utilizan para un tongo en el que tú no participas, igual la rabia. Porque mucho más rabia. En ese momento yo había llegado a España, entonces me hubiesen dicho, oye, participemos en esto para que a lo mejor tengáis algún programa, y hubiese dicho sí o no, claramente hubiese dicho no, porque nunca lo he necesitado. Pero fue como, no sé, llegaba la prensa en un lugar que estábamos comiendo, no sé cómo. Claro. ¿Quién llamaba? ¿Tú te enteraste de que él avisaba? Flaite, pero flaite. Él llamaba por teléfono. Se usa mucho, no es tan raro. Ahí, de verdad, hay sectores de los. Pero perdón, ya quiero saber algo. ¿Pasaban cosas entre ustedes dos? Que solo sabían ustedes dos y de repente salía publicado en la prensa porque él lo filtraba. Claro, no sé, yo estaba comprando ropa con una amiga y llegaban los periodistas así como, ¿y cómo supieron que estaban acá? ¿Y el Laura y lo encaraste? Sí, no, atroz. Sí. ¿Lo encaraste? Le dijiste, oye, ¿qué pasa, compadre? Sí, no. Encaré, obviamente. Llorabas. Ah, pero llorabas. Quiero volver con la Pamela. Manolo, le quiero volver con la Pamela. Hice todo por esto. Quiero volver. ¿Todavía estás enamorada? Es que yo no sé, esto fue hace cuánto, 10 años, no sé cómo. Yo no tengo ni idea, ¿cachai? ¿Y lo has vuelto a ver? No, nunca más. Nunca más chao pescado. O sea, una. No. ¿Y qué harías si te lo encuentras cuando tú acá en los pasillos de la red? No existe. ¿Qué pasa, Manolito? Que no existe. ¿No lo saludarías? No existe. No existe en mi vida. No frecuento los lugares. Yo creo que jamás me lo voy a encontrar. O sea, ay, ojalá. Es como una locura de amor, entonces, que Manuel Neira inventó para poder volver con Pamela Díaz, para darle celo a Pamela Díaz. Es como un bache en mi vida. Es como un bache en su vida, ¿eh? Es como, te arrepientes de que haya aparecido en tu vida. Todos cometemos errores, ¿no? Sí. Tenemos derecho. ¿Lo mataste bien con él? No, fíjate. Nos vamos.